Bueno, ¿ahora quieres ir yendo? Ah, ya de viaja. Salto. Viajecito nomás, Y por eso no quise tomar cerveza. Está bien, me parece bien. Bueno, ¿cuánto le debo, jefe? Bueno, 10 pesitos. De ahí. Oiga, ¿quién es? Tengo un revólver, ¿Dónde está Roberto? Subí a la torre. Bueno. ¡Ey! ¿Qué haces, Uri? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Conseguí un nuevo número de Batman. Pero está en brasilero esto, vos. No se dice en brasilero, se dice en portugués. Tomá, es lo mismo, no se entiende un carajo. Peor si tuviera en chino. ¿Qué pasó? Digo, van a estar todo el día hablando del tipo ese que se supone que mataron anoche. ¡Eh!
Mi madre estaba en el almacén cuando dijeron que la habían encontrado dos sin cabeza. La dije en el almacén y se encontró el pavá y este tarado se lo cree. Además, si fuera cierto que anoche mataron a un tipo en esta ciudad, ya mismo estaría sonando el teléfono pidiéndome de Montevideo que hiciera alguna entrevista. Sí, hola, Canal 3. Sí, sabemos dónde es. Bueno, ya vamos para allá. Sin comentarios. Bueno, ahora sí liquidamos, ¿no? No, una entrevista más. ¿A quién? A la viuda del tipo. Pero para, ya sé lo que vos pensás del tema, pero ten en cuenta que ese es el tipo de nota que quieren en Montevideo. ¿Qué me importa lo que quieran en Montevideo? A mí sí me importa. Sí, porque estás buscando un ascenso, ¿no? Pero no, por favor. La gente tiene derecho a saber, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Además, yo creo que con la nota que nosotros le hicimos al jefe de policía, al forense, ya no precisan saber más nada. Mira, además, pero no creo que haya necesidad de joder a esa pobre gente que sufre, quizá. Bueno, ya está. Mira. La decisión está tomada. La entrevista se va a hacer, aunque la tenga que filmar yo. Está bien. Esta es la cámara. Pero este pará, es el lente. No, pero pará. ¿Qué sé? Pará. Después acá tenés, en la mochila. Pará. Tenés play y rec. ¿Pero qué? Que dejan la cinta en pausa, ¿entendés? Después voy a enviar una señal electrónica con esto que la tecnología de... ¿Qué quieres decir? De pero no voy a poder con todo, pará. ¿Pero qué haces? Pará. Después tenés el micrófono con este plug acá que va donde dice mic. Porque mic, micrófono, no sé si te queda claro. No te entusiasmes, mirá que no es un supositorio con cable. Bueno, chao, nos vemos. Pero pará. Pará, loco, pará. Vamos a escuchar a otro... Cámara de porquería. A ver... Ahí va. Así. ¿Qué sale tan amarilla esa imagen? Ahí va. ¿Usaste el filtro que iba? ¿Por qué no me dijiste? ¿Lo preguntaste? Vamos a escuchar ahora el testimonio de la señora. De la viuda de la víctima. Supongo que no le habrás preguntado cómo se siente. ¿No? Señora, ¿cómo se encuentra atravesando esto todo el momento de la muerte de su esposo? ¿Por qué la paraje? Viene el gurise. ¿Cómo sabes? ¿Lo ves ahí? ¿Y eso? Puse una cámara apuntando el circuito cerrado para afuera. Así puedo saber quién entra y quién sale. Buenas. Bueno, dame el cassette así ya lo...
Bueno, gracias. Hasta luego. ¿No habrá sido un lobizón? ¿Qué lobizón? Esa noche había luna llena. Hace unos años salió las noticias de un tipo que vivía en Montevideo y había criado un cachorro de león. Hasta que un día se le escapó y lastimó, no sé, o mató a una gurisa. Yo pienso que esta mujer puede ser que tenga razón. A lo mejor alguien aquí en Colonia tiene un animal salvaje en cautiverio, no sé, un puma o algo. Y esa noche se le escapó y lo mató el tipo este. ¿Y qué bicho será? Che, ¿no habrá un circo ahora? Yo pienso que si hubiera algún circo ahora ya nos habríamos enterado, ¿no? Habría publicidad por todos lados. Por dinero, el tipo lo mataron y se ríen. Yo no lo conocía. Sí, pero vos te gustaría que mataran a tu padre. Tienes razón, loco. Lo sorteamos al tipo este por la entrevista y ahora nosotros nos cagamos la risa. Sí, es cierto. Yo sigo pensando que fue un lobizón. Andá, boludo. Es muy simple. Esperamos hasta el próximo plenilunio, ¿eh? ¿Qué? ¿En junio? ¿Qué dice este? Plenilunio. Plenilunio es el nombre que recibe el periodo en que la luna está llena, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Y por qué no haces luna llena y te dejas de joder? Si ahora que no pasa nada hasta dentro de un mes, cuando vuelva a ver luna llena pasa algo, vamos a saber que fue un lobizón. Es muy simple, ¿verdad? Me preocupa, mamá. ¿Por qué? No sé para qué tomar esas pastillas. Son tranquilizantes. Tenemos que matar a ese perro de mierda. No fue un perro. La policía dijo que fue un perro. Yo digo que no. ¿Qué fue entonces? No sé, pero lo vamos a reventar. ¿Cómo? Estoy harto de que en la escuela me traten diferente. Me mira como con vergüenza, así. Eso es porque no saben qué decirte. Hoy la profesora de biología habló de los cuidados que hay que tener si te muerde un perro rabioso. Yo sé que lo hizo a propósito. Unas gurisas hoy en el recreo me dijeron que mi papá no tenía las defensas para pelear con un perro salchicha. ¿Y qué les hiciste? Les rompí la jeta. Bien hecho. Después le dijo a la maestra, pero la maestra no me dijo nada. Es porque le tienen lástima. Pero a mí no me gusta que me tengan lástima. A nadie le gusta. Yo no sé por qué habrá tenido que matar a papá. ¿Por qué no pudo ser a otro? Te traje la bici, ¿vamos? Vamos. Che, ¿le compraron el regalo a Isaac? Sí, hoy fuimos con el Nacho. ¿Qué le compraron? ¿Un perfume? Sí, pero no había la marca que queríamos, así que le compramos otra, ¿eh? ¿Y si no le gusta? Y si no le gusta, que se lo tome. Mirá, ahí fue donde le mataron al tipo. Parece, ¿verdad?, que no hubiera pasado nada. Sí, ahora porque de día. Sí, de noche es horrible, ¿te imaginas? Dale, dale, vamos al monte. ¿A dónde? ¿Al monte? Sí, dale, vamos a investigar, cacho. ¿Vos estás en pedo? Dale, vamos, todo por el borde. Cualquier cosa cruzamos por la zona franca. Ahí hay un pila de gente, vamos, dale. No sé qué esperar encontrar acá, la policía ya ha revisado todo. Capaz que hay algo que ellos movieron y nosotros lo encontramos.
distraes y te siguen. Además, ellos no vienen y encontraron la misión. Y nosotros somos... ¿Vos querrás encontrar la misión? Yo no quiero encontrar nada. ¿Qué hacen? No veo bien. ¿Qué hacen? ¿Y si vamos y le preguntamos? Pará, ¿y si son avisones? Paco, no rompa los huevos. Este es el último. Menos mal, porque yo se me terminaba el veneno. ¿Hola? Hola. Él es Paco y yo soy Lucas. Los vimos y queríamos preguntarle qué es lo que están haciendo. Dame. Estábamos poniendo carne envenenada para el perro que mató a papá. ¿El perro que mató? ¿Tu padre debe ser el hombre del kiosco? Qué inteligente. Debe ser el dueño del animal y se la va a llevar para que el animal no se la coma. Eso quiere decir que el animal todavía está suelto. A ver, ¿cuál es la broma dichosa esa? Para el cumpleaños, Laura va a cocinar una torta. Sí, yo sabía. Padre, que te doy el bicarbonato. Y nosotros vamos a comprar una pizza grande. ¿Está bien? La vamos a partir en pedazos y el pedazo más grande se lo vamos a dar a Isaac, que es el de cumpleaños. ¿Qué le van a poner? ¿Mostaza? No. No. No sé, pimienta. Tampoco.
¿Entonces? Listo. Yo quiero verle la cara y saco cuando empieza a masticar. ¿Qué te parece? Me parece un poco ordinaria la broma, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que Laura va a estar aquí también. Ah, pero no pasa nada. Laura está. Miren, es Paco y Lucas. ¿Y esos dos quiénes son? No sé. ¡Ay, era Héctor! ¡Pero ¡Le pusieron un cable! ¡Así casi me agarra! ¡Me colgué, casi me agarra! ¡Más de a uno, carajo!
Buenas esta vez. Sí, sí, sabía que te iba a gustar. Bueno, dale, vamos para adentro. Si tenés la llave. Sí, 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 dale, vamos. ¿Bien? Sí, esto es bastante grande acá, me parece que podríamos poner un estudio. ¿Y cómo es usted para acá? Ah, muy sencillo. El tipo este quiere venir aquí e invertir en un canal de TV por cable. Por toda esta historia del puente y todo eso, ¿no? Gracias. Bueno, está bárbaro, pero ¿qué pasa? La ley uruguaya no lo deja a menos que tenga un socio uruguayo. ¿Y ese socio sos vos? Ahí está. Es la sociedad perfecta. El loco firma los cheques, yo hago lo que se me antoja. Pero bueno, bueno, más o menos. ¿No? Sí, vamos a poder ir a visitarte como en... Sí, sí, claro, claro. Ajá. Aquí voy a poner una cámara apuntando hacia la entrada. ¿Cómo ya? Ahí está. Aquí también me interesa ver quién entra y quién sale. Bueno. ¿Vamos para arriba? ¿Quién hay arriba? Vení, vení, ya vamos a ver. Vení, vení, Isaac. Prepará los ojos y los pulmones. Respirá profundo. ¿Buenas? Claro que sí. Quiero que aprendas a apreciar lo que realmente vale. No lo cambies por nada. ¿Y cuánto falta para ya, que...? Ya, ya. Ahora, la semana que viene nos refuerzan la entrada de corriente para el transmisor. Y ya nos van a traer el teléfono también. Teléfono, pero si ni siquiera hay webs. Y bueno, pero me mudo este fin de semana yo. ¿Y así me vas a vivir acá? Claro, alguien tiene que cuidar los equipos cuando los traigan. Vos sí que tenés suerte. No, 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 no. Suerte no. La suerte no existe. Cuando precises ayuda con la mudanza, solo pegarnos el flip. Bueno. Y aquí está la pizza. Urisa, ¿pueden medir un poquito, por favor? ¿Qué pasa? Los chiquilines y yo vamos a sacar una revista de historietas y estaríamos necesitando dos promotoras para que las distribuyan en las escuelas.
Por supuesto que va a haber un porcentaje para Roberto, ustedes. Roberto, sí. ¿La trajiste aquí para que no hubiéramos que comisar saque el condón de la pizza? No jodas. Nos enseñan lo que es en la escuela. Lo vemos todos los días en la televisión. No seas choto. Vamos, Paola. Muy gracioso, muy gracioso. Yo pensé que era una cebolla el coso. Cebolla con vaselina. Sí, mamá. Sí, sí, la pasamos bien. Sí, ahora vamos para allá. Sí, sí. Bueno, ahora te contamos, ¿está? Chao. Bueno, nos vamos. Bueno, pasarla bien. Sí, sí. Chao. 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 ¿Pasa algo? El tipo de cobrar como dice. Y me compró una casita de papá en el monte, es el mismo. Sí, que yo sepa no hay muchos albinos en Colonia, ¿no? Yo encontré ese mechón de pelo. ¿Qué vos decís que no era de una persona? Creo que no. Era muy grueso como para ser pelo de una persona. ¿Los grises saben los mechones? No. No le digas nada. Bueno. Por lo menos por ahora. Sí. Puede haber si sí, no me avisó. Mi bisabuelo vivía en Italia. Él trabajaba en una cantera. Todos los viernes de noche salía de joda con un amigo. Hasta que un día el amigo le dijo que esa noche no podía salir, que no lo fuera a buscar. Llegó el viernes de noche, había luna llena, y mi bisabuelo se fue al pueblo. Cuando iba por el camino, le salió como un perro, dice, como un lobo muy grande, y lo atacó. Y el viejo se defendió, sacó el facón y lo hirió en un costado, el animal que disparó y no le pudo hacer nada. Al otro día mi bisabuelo fue a trabajar, pero el compañero no apareció, así que, bueno, fue a ver qué le pasaba, fue a la casa. Y lo encontró muerto, se había desangrado por una herida en el costado. Esta noche no duermo. Lo mismo dije yo cuando le escuché la historia a mi abuelo, pero yo qué sé, es un cuento muy viejo, tiene más de 100 años. Antes los gauchos se reunían alrededor de fogones a hacerse historias de ánimas y de aparecidos, y luz mala y todo eso. La mayoría de estas historias se originaban ahí, eran inventos. Mañana es viernes, la luna llena. Sí, ya sé. El mechón que yo encontré no es ningún invento. Yo no quise. Para, déjame terminar. El mechón que yo encontré no es ningún invento. Ni tampoco la muerte del papá de Paola. No. Mañana viernes de luna llena. ¿Y si algo llega a pasar? Pero como no va a pasar. ¿Pero si pasa? No va a pasar. ¿Pero si pasa? No sé. Habrá que volver a creer. No puede pasar. No va a pasar. ¡Vamos, fuerza! A ver si comemos menos. Pero no quedamos por acá. Acá está bien. Sí, sí. ¿Eh? Yo voy a estar allá adelante. Cuando termine mi aviso así yo vengo a cerrar. Bueno, Don, vaya tranquilo. Sí, gracias. Para mí que se la quiere ver actuar a ustedes. Diga. O desnuda, vaya a saber.
vamos, yo las dirijo. ¿Está? Desde aquí, ahora. Ay, ¿no te gusta? Bueno, vea, pará, pará. Estamos ensayando. A ver, ¿qué otro podemos hacer? No le gusta. A ver. Ay, sí, dale, esa, vamos. Un poquito, dale. A ver, a ver. Sí. Sí. No permanecer y transcurrir. No sé qué quiere. Ay, me olvidé avisarle a aquel que no me fuera a buscar al trabajo. ¿A quién? Al Toto. Ay, valiente. Cuando vaya le dicen que estás acá. No, que si va hasta allá y no me encuentras, agarra Flor de Luna. Alunado. Caminar. ¿Pero vos las sentís en las piernas? Sí, claro. Y hasta las puedo mover un poquito, mirá. ¡Ah, pero qué bien! ¿Cómo progresaste? Hola, Toto. Che, ¿y cómo hacen con tu novio? ¿Cómo hacemos qué? Ah, dale, ya sabes. Ay, yo qué sé, el que se mueve es él, así que... Ya sé, mira, no me digas nada. Te dice que quiere probar cómo va la sensibilidad de tus músculos, ¿no? Papel para mí, que yo pudiera hacer aunque esté en esta silla. A ver, para. ¿Qué haces? ¿Qué parezco? Ironside. La verdad que me gustaría actuar.
Creo que solo estaban ensayando. Hola. Este ha sido el informe, el más completo informe sobre este horroroso, espantoso crimen que está conmoviendo a la ciudad, al país todo. ¿Y qué vamos a hacer? Quiero decir, sabemos lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que ser algo nosotros? Somos los únicos que sabemos lo que está pasando. Quizás no. Bueno, pero... No puedo creer. Yo conocí a una de ellas. Era profesora de piano de mi prima. No puede estar muerta. ¿Mi papá? Yo creo que habría que ir a hablar con él. ¿Y con quién? ¿Para qué quieres hablar con él? No sé, si es como las películas, capaz que el tipo no sabe lo que le pasa. Claro. Y capaz que se puede razonar con él y hacer que se vaya, que se pegue un tiro, no sé. Ulises. ¿No se acuerdan de que me corrí en el monte? No es como las películas. Ulises. Lucas tiene razón. No es como las películas. Ustedes vienen aquí. Se reúnen aquí y nadie los invitó, han ido apareciendo de a uno. Nos divertimos, leemos, creamos. Es más simple de lo que parece. Es todo física. Ustedes han formado un núcleo con una carga positiva.
y era de esperarse que fuera aquí donde apareciera la contrapartida negativa. ¿Querés decir que nosotros lo hicimos venir? No sé, capaz. No. No sé, Paola. No sé. Siempre va a decir que las casualidades, Roxy. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? No me parece tan mala la idea de Nacho ir a hablar con él. Pero, ¿quién más quiere ir? Yo. No. ¿Y vos irías? No sé. Tengo miedo. Más bien. Pero debías no armar, ¿no? Nos corrieron al monte. Y además no sabemos dónde está. Yo sé dónde vive. ¿Qué hace acá? ¿Qué haces acá, boludo? Bueno, no te calenté. Sí, me caliento. ¿Está el tipo? No, he visto a nadie todavía. ¿Golpeaste? No, recién llegó. Bueno, vamos. No, pará un poquito. ¿Qué? Bueno, no, nada, vamos. Sí, no nos quiere abrir. Por suerte. ¿Qué haces? La puerta está trancada por adentro, en un tronco. ¿No hay otra puerta? No. Entonces está adentro. Sí, eso parece. Hola. Vámonos. ¿Cómo no, Roberto? Hola.
decir. Sí. Y tienen fechas anotadas, una por mes. ¿No serán los plenilocos? ¿Es plenilunio? Sí, puede ser, no sé. ¿Una cámara? Sí. ¿Es como la tuya? No, no, es un modelo del NTSC de los viejos. ¿Ya nos podemos ir? No hay nadie. Sí, sí, vamos. ¿Para qué tendrá la cámara? No sé, no estoy seguro. Pero, ¿por dónde salió? La puerta estaba trancada por dentro. ¿Por dónde salió? ¿Por la chimenea? Pero... entra y sale por la chimenea y tiene pelo blanco. Capaz que papá no ve. Nacho, soy yo. A Roberto lo lastimaron. Sí, el albino. Estamos en la estación del cable. Vengan rápido. ¿Y cómo era? No sé, yo lo vi, pero se movía muy rápido. No pude alcanzar a ver la cara. Tengo miedo. ¿Por qué no nos vamos? Laura tiene razón. Mejor váyanse. Porque lo vamos a sacar hasta el final. ¿Cómo te iba a quedar? El tipo está loco. Es un asesino. Aquí no hay ningún lobisón. Hay un asesino que es mucho peor. ¿Y los pelos que encontré? ¿Y por qué no lo denunciamos por lo que te hizo? No se puede. Ellos entraron a la casa sin permiso. La policía estaría de parte de él. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Yo creo que lo mejor sería dejar todo quieto y olvidarnos de este asunto. Quizás sea un poco tarde para eso. ¿Quién es? No hay nadie. Ay, quiero llamar a casa para que me vengan a buscar. Yo también. Mamá no sabe manejar. ¿Y papá? Esperen un poco. Quizá sea algún vecino o algo, ¿no?
¿qué pasa? ¿Por qué no se ve? Es otra norma. Sí, debe estar en el ETCC. ¿Como la cámara? Sí, como la cámara que estaba en la casa. Sí. A ver, Lucas, fíjate, creo que atrás tiene una palanca. Sí, ya sé. Sí. ¿Y la trajo el mismo? No sé, yo no lo vi afuera. Ya está. Fernando, llévate a Paola. No, no. Vamos. ¿Piensan que esto va a detenerme esta noche? Ahora mismo, si quisiera, podría arrancar la puerta. Pero esta noche, ¿se piensan que esto va a detenerme? Deja que se vayan, Ulises. No. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Ellos no van a molestarte. No. Yo pienso que sí van a molestarme. Además, planeo quedarme un buen tiempo en esta ciudad, así que lo lamento. Pa, mentira. No lo lamento. No, no podés matarnos a todos. ¿Que no? Vas a ver si no. No sabes lo que es cuando sale. Una vez fueron 20 niños en un campamento Boy Scout. 20. No se escapó ni uno. No sabes lo que es. Y esta noche, cuando salga la luna, les toca a ustedes. No. Sí. Así es la vida que vas a hacer. Eso sí, prepáralos bien. Mirá que no va a ser nada lindo. ¡Ah, puto de mierda! Opa, ¿qué te pasa? Puta, ¿qué te parió? No tenés idea de qué fue lo que me parió. ¿Por qué no entras así? Abrime la puerta. Cagón. Van a quedarse ahí encerrados hasta que salga la luna. Van a sentir el miedo y a imaginarse el dolor. Van a preguntarse a quién le tocará primero, y la desesperación por sobrevivir va a terminar con esa amistad estúpida que tienen. Se volverán animales, que es lo que siempre fuimos y seremos. No vas a tocarlos. No pienses usar el teléfono, porque no hay.
posibilidad de que lo rescaten. No hay. No busques una salida. Tampoco hay. Aquí nadie entra. Nadie sale. Que se te grabe. Nadie entra. Nadie sale. Es inútil, Laura. Yo entendí que está muerto. ¿Qué vamos a hacer? No nos puede tener aquí encerrados a todos. Ya lo está haciendo. ¿Y qué vamos a hacer? No nos podemos quedar así. Eso, ¿qué vamos a hacer? El tipo está ahí. Ay, ¿por qué está? ¿Está cortado? Vamos a salir todos juntos. No, no podemos salir todos juntos. Además, hay que hacer uno que saldría y otro no. Espera. Ay, ¿por qué no contesta? Lo cortó Laura. ¡No puede ser! Yo quiero que me vengan a buscar. Quiero llamar a mi casa para que me vengan a buscar. No, miren. ¡Estamos salvados! No. ¿Estás seguro de no ir por ayuda? No. Si hacemos eso, estamos exponiendo al primero que salga. Ya vieron lo que le hizo al periodista. ¿Qué pensás hacer? Me va a pasar lo mismo que a papá. No. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Tenemos que prepararnos para cuando venga. Necesitamos balas de plata. ¿Y dónde vas a sacar balas de plata? No, eso es todo leyenda. Ojalá tuviéramos un arma, aunque fuera con balas comunes, pero no tenemos. Yo leí que la sufre con oyente. No, esas son todas boludeces, ¿entendés? Paren un poco. Déjense de hablar como si fuera un juego. No es un juego. Todos tenemos mucho miedo, pero es mejor intentar hacer algo antes que quedarnos aquí todos sentados esperando a que él venga, ¿te das cuenta? ¿Pero qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. No, eso no es cierto. Eso es lo que él quiere que nosotros pensemos. Ese sería su mayor triunfo, ¿entendés? Por lo menos tenemos que intentar hacer algo. Es como la película de los Andes. Eso no fue una película. Esto tampoco. ¿Y qué pensás hacer? No sé, yo creí que quizá podríamos intentar bloquear los lugares por donde él puede entrar. ¿Y cómo van a bloquear? La puerta de nosotros. Nacho, si nosotros tratáramos de cercar las entradas con alambre con 220. Sí, podría ser. ¡No vamos a intentar! Pero tiene que estar bien cercado. Y que no se interrumpa la descarga. En el sótano hay metros de cable. ¿Vamos a buscar? Sí, vayan trayendo, por favor. ¿Dónde está la caja fusible? Vení, acompáñame. Ahora sí que... ¿Qué? Si no nos comen, nos morimos electrocutados. No sabía que tuviéramos otro. Sí.
Mirá el tamaño que tiene la puerta. ¿Qué estás pensando? Por lo que se podía ver en el video, yo no creo que el animal pueda pasar por acá. ¿Pensaste? Yo creo que este podría ser un buen lugar para escondernos. De última, ¿no? Si todo lo demás falla. La puerta es de chapa y conduce vía la corriente. Uh-huh. Roberto. ¿Qué pasa? Estuvimos hablando recién. Sí. Y queríamos decirte una cosa. ¿Qué? Pensamos que esto no va a andar, no va a funcionar. ¿En qué no va a funcionar? Pará un poquito, pará. Seguí, Esteban. No va a andar. ¿Qué es lo que no va a andar, Esteban? Quedarnos aquí y enfrentarlo es una locura. Ya es re peligroso y después va a ser mucho peor. Eso es cierto. Yo no. Pero, ¿qué es lo que ustedes sugieren? Sugerimos que se quede alguna persona y lo distraiga mientras nosotros corremos por ayuda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien, Isaac. Yo sé que no estás de acuerdo, pero creo que tienen razones. ¿Y por dónde van a salir? Estuvimos mirando la azotea. No es tan alto para saltar por ahí. Bueno, entonces vayan ya. Yo me quedo. No vamos a sacrificar más de lo necesario. No digas eso. Antes de que salga la luna vamos a volver con ayuda. Claro que sí. Apúrense entonces. Dale, vamos. No, esperen un poco. Sí. No creo que Laura se atreva a saltar. Lo más probable es que tengan que empujarla. Está bien. Yo me quedo. Ni te sueñes. Eso es el más grande y ellos te van a necesitar. Pero... además, si no llegan a tiempo antes de que salga la luna, vas a hacer otro fiambre y nada más. Bueno, entonces vení. Conecté todos los terminales a la llave reforzada para el transmisor. Está bien. Son 4000 voltios. Si lo toca, lo espera hasta el hueso. Bárbaro. Vamos a volver. Pero si no se apuran. Está bien, ahora. Ay, chiquita. Papá siempre me decía así. No quiero que vuelva a pasar. No, esta vez no. Te lo prometo. Esta vez será diferente. Hola, plato fuerte. ¿Viniste a entretenerme? No. ¿Cómo no? ¿Viniste a divertirme? Vine a pedirte por última vez que por favor los dejes ir a los chicos. ¿Y alto? ¿Qué lo parió? Están tan asustados que jamás dirían una palabra. Qué poco falta para que salga la luna. Además, aunque hablaran, nadie les creería. Corrección. Después de lo que he hecho, creerán cualquier cosa. La gente pretende no creer, pero cuando cae la noche, vuelven a creer en cosas que a propósito olvidaron. Son débiles. Y de su debilidad, yo tomo mis fuerzas. Se puede, se puede. Yo no voy a poder saltar. Claro que sí vas a poder. No voy a poder saltar, es muy alto, no voy a poder saltar. No cabe ni la más remota posibilidad de que te arrepientas, ¿no? Es tarde para eso. He tragado demasiada sangre. Una vez metí la pata y dejé preñada a una loca. Yo la quería bastante, ¿sabes? Por eso no podía permitir que pariera esa cosa que llevaba dentro. La pobre no resistió el aborto y murió. Será porque le comí la panza. Dale, Laura, baja. No, yo no voy a saltar, no voy a saltar. No voy a saltar. Dale, vamos juntos. No voy a saltar. ¿Dónde es? Para atrás. ¡Cállate! Por fin. Te lo dije. Nadie sabe. Ay, ¿ahora qué hacemos? Hola. No tiene caso esconderse. Vuelvo.
amigos que ya están lejos, corriendo. Se fueron y no les importó dejarlos. Los abandonaron. Y me los voy a comer. Thank you.
Nadie entra, nadie sale. El médico. Va a tener que usar muletas por un tiempo, pero después ya no. Che, ¿qué le dijiste eso en tu casa? Que mordió un perro. ¿De la grellera? No, pero no dijeron nada. Entonces el albino tenía razón. Así es como la gente actúa en estos casos. Todos saben lo que pasó, pero nadie se atreve a hablar de ello. Yo voy. ¿Les hice este pastel? Ay, muchas gracias. Nela, decime la verdad. ¿Qué le pasó a Isaac? La mordió un avisón. Otra de aquellas cebollas, ¿ves?